La verdad es que yo, cuando llegué a este lugar, encontré a esta señora que está acá. Hola. Pero mira lo que está haciendo. Que siempre ha dicho: disfruten, disfruten desde esta casa. Y hoy, después que Jorge y Kelly decidieron ir a ver si encuentran el camino a la salida, yo me quedé con esta señora muy amable que está haciendo una comida deliciosa. Mira cómo se ve, qué bien. Se ve, ¿eh? Se ve bien, sí, la tecnología de hoy. Chorizos, morcilla dulce como me gusta a mí, asado. Y bueno, Jorge y Kelly la quedaron, yo voy a comer. ¿Ustedes qué harían? ¿Se fueron? Se fueron, sí, se fueron a ver si podían salir por allá. Yo me quedé porque sentí unos pasos y era esta señora, salió de esta casa, de acá mismo, y está haciendo asado. Tiene un arrocito de esto. Muy amable por convidarme a comer este asado rico. Ahí se ve unas brasas fabulosas. Se ve que la señora es una asadora de primera. ¿Ha hecho muchos asados usted? ¿Cómo no? ¿Sí? Bastante. Se nota, ¿eh? Bastante. Que uno dice, son medios extraños acá, medios extraños, pero... ¿Es re simpática la señora? No. ¿Verdad? Re simpática. Muchas gracias por su atención y nos quedamos con la imagen de este asado maravilloso. Vos no tenés... Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Este tipo tiene acá de todo, es impresionante. Kelly, 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 vení, vení, vení. Escuchame, este tipo tiene de todo, mirá esto, lo que son micrófonos de todo tipo. ¿Viene Jorge Matías? Que golpeé, ¿está? No, no creo que vengo, salió como loco. Sí, pero puede volver. Maldita. Bueno, eso no me lo dijiste, pero está. Escuchame. Sí. Mirá, encontré un montón de cosas acá. ¿Eh? Yo estaba buscando la bufanda de medio frío. Yo prendí el aire acondicionado, hasta aire acondicionado. Tiré la campera mía ahí, ordenala después. Puedo dormir ahí y yo después duermo acá. Yo qué sé, estoy un relajo. Lo que pasa es que está interesante todas las cosas que tiene el tipo. ¿Entendés? Sí, qué más, pero no sabemos. Yo, para mí, escúchame, para mí. ¿Me escuchás o no lo que estoy diciendo? Sí, sí. Para mí, este tipo nos está observando a través de la distancia. Porque tiene cámaras robotizadas, wifi y otros sistemas. Micrófono,
Para mí que no se observa a la distancia. ¿Será? ¿Y pudiste pesquisar algo? Ya te dije que sí, encontré un montón de cosas. Tiene imágenes de un tipo que parece que era el primero que usó esta casa, como que él la alquilaba, o había un niño, un adolescente, ¿te acalambraste? Un adolescente llamado Alien, que yo te comenté hoy, más temprano, cuando vos regresaste. Alien, no Alien, Alien López, era el sobrino de este tipo, y murió en este predio, y bueno, parece que el espíritu sigue estando, y por eso se abren las puertas. Es lo que explica en esta computadora, está la explicación, ¿tá? Que se abren las puertas, suenan los muebles. Ay, así que bueno, no sé, estoy perplejo, sinceramente perplejo, cansado, pero ¿quién me quita lo bailado? Estuvo riquísimo el asado que hizo esta mujer de la casa, la que siempre nos decía, ¿te acordás? ¡Disfruten! 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 Siempre decía eso, pero al final terminó siendo una tipa bárbara. No, y la cena estuvo exquisita. No, ¿y por qué? Si el asado. No, y la cena estuvo exquisita. No, porque no puedo creer que bien cocina. Es una forma de hablar tuya, el no. Claro, el no. Claro, como una exclamación. Bárbara la comida, no puedo creer. Bueno, lo cierto es que Jorge Matías se fue a los gritos, como vos decís. No sabemos en dónde está, no sabemos si va a volver, no sabemos si vuelve con vida o no, lamento decírtelo, pero es así. Yo empecé la joda, una venganza contra él porque me hizo cosas que me avergonzaron tiempo atrás, pero sinceramente no quiero que le pase nada. Una cosa es una joda, otra cosa es la vida de él. Y por otro lado, la teletransportación de la carpa, yo no la estoy haciendo. Lo de alguien, ese niño que murió acá y que dice que hace sonar las puertas y abre puertas, es bastante raro y no es parte del plan. Realmente puede ser un espíritu peligroso. Después Vivi que no aparece, Virginia que no aparece. Esas cosas no tengo nada que ver. Y la carpa que desapareció tampoco. Yo qué sé, ¿qué te puedo decir? La verdad. No sé, estoy cansado. Sí, se te nota que estás cansado. ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Apagás la luz? Sí, la verdad, tenés razón. Seguimos conversando mañana. Y sí, que me están filmando. No me filmes más. Estoy tratando de saber qué se siente que vos no filmás constantemente. Ah, dale, acostate. Wow. Deja de ser ahí. Para, mira, como tres colchones. Tres colchones, dejé la campera ahí, Me la voy a agarrar de almohada. Bueno, dale. Si tiene almohada, eso lo tiro para allá. Apaga la luz, apaga. Voy a probar a ver cómo está la cama. Sos una payasa, barba. ¿Podés apagar la luz? Bueno, mañana seguimos con. ¡Ay, me acalambré! Pero, no sí, podés ni con la vida. Apagá la luz de una vez por todas. No me digas que vas a tener miedo porque dejo el monitor prendido de la tele, ¿está? No. Ay, mirá, si soñamos con alguien López. No, ni lo nombres, no lo nombres. Capaz que ya si se abren las puertas te cagas toda. A ver, yo te digo cómo estás, esta cama. Para que no abrí. Pequeño detalle, voy. Quiero dormir, Kelly. ¿Por qué te decía la mujer esta, Raquel, si sos Kelly de nombre? Ay, se apagó la luz. ¿Abriste la puerta vos? Tengo miedo, ¿qué pasó? Kelly. No. Te dije que no nombraras al niño muerto. Yo no nombro a nadie. Cerra la puerta, dale. Debe ser el espíritu. Ay, Dios mío. Qué miedo me dio. No sé.
Yo la cerré por las dudas. Supongo. Para el otro lado. No quiero ni mirar para allá. Oh. ¿No te animas a ir a ver por las dudas? Que no haya nadie ahí. Por ahora quedé quemado. Está cerrada. ¿Y quién abrió la puerta? ¿Eh? No tengo idea. Yo por las dudas no vi a nadie. Bueno, no lo vuelvas a nombrar, ¿está? ¿De acuerdo? Déjalo descansar en paz. ¿Y si sos vos la que lo nombraste? Ah, porque yo pensé que no. Dale, ya se prendió la luz del teclado. Hay viento afuera, ¿sentís el ruido? Ah, ¿quién me...? ¿Hay viento? ¿Quién me bajó acá el teclado? No puede ser que se haya bajado solo. Bueno, dormite que está bajando.